construir el futuro desde hoy. A construir un México mejor. Programa 3. ¿Qué onda con la onda? ¿Te has dado cuenta que estamos rodeados de una gran cantidad de fenómenos físicos y que muchos de ellos son parte de nuestra vida cotidiana? La luz y el sonido son vibraciones que se propagan en el espacio en forma de ondas. Por ejemplo, pensemos en el sonido de una campana, las formas que se generan en el agua cuando arrojamos un objeto. Aunque aquí no escuchemos ningún sonido, sí vemos cómo se producen las ondas. El sonido de un instrumento o las olas del mar mucho antes de que lleguen a la playa son algunos ejemplos de fenómenos que producen ondas. Pero, ¿qué características son comunes a todas las ondas? Descubramos la utilidad de conocer el movimiento ondulatorio analizando algunos fenómenos físicos que ocurren a nuestro alrededor. Las ondas se producen por la vibración de algún cuerpo, ya sean en el aire, en el metal o incluso en el vacío. En general, las ondas tienen propiedades en común. El sonido de una campana produce vibraciones que se propagan en el espacio en forma de ondas. Cuando se ha producido una onda, puede propagarse en dos formas. Si el movimiento de las partículas es perpendicular al movimiento de la onda, se denomina onda transversal. En cambio, si el movimiento de las ondas es en la misma dirección que la perturbación, reciben el nombre de ondas longitudinales. Ejemplo de ello, el sonido. Por ejemplo, al tocar una cuerda tensa de un instrumento, se produce una perturbación, lo que genera el sonido. Cuando dejamos caer una piedra en cualquier estanque tranquilo, observamos ondas transversales que viajan hacia afuera formando círculos cada vez mayores. Las ondas originadas al lanzar una piedra o cualquier objeto al agua y las olas en el mar son, entre otros, fenómenos físicos relacionados con el movimiento ondulatorio que podemos apreciar a simple vista. Sabemos que existen dos tipos de ondas, las transversales y las longitudinales, pero ¿cuáles son sus características? Por ejemplo, si pensamos en las olas del mar, en esas que están alejadas de las playas, podemos distinguir en ellas el punto más alto, que es la cresta, y el más bajo, que sería el valle. Observemos esta imagen. ¿Ven? Aquí sería la cresta. Y aquí el valle. En estas olas se está produciendo un movimiento de arriba hacia abajo, que es precisamente como se genera una onda. También en una onda podemos conocer el punto de equilibrio, el cual se conoce como nodo, y la distancia que hay entre dos crestas o dos valles consecutivos será la longitud de onda, la cual se denota con la letra griega lambda. Estas son algunas características de las ondas, pero conozcamos también lo que es la amplitud, el periodo, la frecuencia y la velocidad de propagación de una onda. La amplitud de una onda es la distancia desde la línea de equilibrio a la cresta o al valle. También está el periodo, que es el tiempo que tarda en producirse una onda completa. La frecuencia se puede calcular si observamos
¿Cuántas crestas pasan por una boya en un segundo? Se puede contar, por ejemplo, 9 oscilaciones de la boya y dividir este número entre el tiempo transcurrido en segundos, en este caso, 3. Por otra parte, la velocidad de propagación de una onda se obtiene al multiplicar la longitud de onda por la frecuencia de propagación de la misma. ¿Sabes cómo se produce el sonido que emitimos al hablar? ¿Por las cuerdas vocales? Por las cuerdas vocales, ¿no? Por ondas sonoras. ¿Por medio de ondas sonoras? Por la vibración de las cuerdas vocales. Es increíble que algo como nuestra propia voz esté tan cercano al fenómeno de las ondas. Precisamente, al hablar como lo estoy haciendo en este momento, se producen vibraciones que se transmiten en forma de ondas a quienes escuchan. Nuestros pulmones empujan el aire a través de nuestra tráquea y de ahí a la laringe, donde están las cuerdas vocales, las cuales vibran. Esta vibración se transmite a través del aire a la cavidad vocal y del aire hasta el tímpano. Es entonces cuando se escucha la voz, nuestra voz. Interesante, ¿no? Si una persona se encuentra en la calle y escucha el sonido de una ambulancia, es fácil distinguir cómo cambia el tono cuando ésta se acerca. Pasa a un lado y se aleja debido a las vibraciones que se producen en el aire en forma de ondas. Este fenómeno recibe el nombre de efecto Doppler. Actualmente, el estudio de las ondas y el movimiento que producen ha sido de gran importancia en fenómenos como temblores, terremotos y tsunamis. Darnos cuenta, no todas las ondas son iguales, pues cada una tiene características propias. Las hay transversales y longitudinales. Por otra parte, el sonido es un tipo de onda que se propaga por medio de vibraciones en diversos medios. Y gracias a que nuestro cuerpo recibe esas vibraciones, podemos escuchar diferentes sonidos e incluso ruidos. Por último, valoremos la importancia que tiene nuestro oído. Pues si bien nosotros los humanos podemos detectar ondas sonoras con frecuencias entre los 20 y 20 mil ciclos por segundo, aquellas frecuencias mayores nos podrían causar daños. Música.